Voy a presentar al compañero para dar la introducción, ¿no? Bueno, Josué Gómez por 3 años ha trabajado en la Asociación Civil Fomento a la Lectura. Él tiene proyectos educativos para la alfabetización a zonas vulnerables en el estado de Puebla. Realiza rodadas de lectura en zonas vulnerables. Tiene creación de la biblioteca Emilia Villegas en zona de mayor rasgo. Ha fungido como capacitador de niños con déficit y problemas familiares. Es creador de proyectos para la educación. Apoyando en el impulso de actividades en su universidad, ha sido pionero en llevar el proyecto a la feria de países como Turquía, Pakistán, Cuba y Azerbaiyán. Ha trabajado en su Universidad Angelópolis en el área de proyectos académicos, impulsando a los alumnos en materia de proyectos y actividades académicas. En su Universidad Angelópolis, en el área de investigación académica, ha estado en los diplomados de desarrollo sostenible empresarial. Ha participado en el concurso del INJUVE en el debate político juvenil, obteniendo el segundo lugar a nivel estatal. Tiene la creación del taller IMEA, que es el Impulso Emprendedor Angelópolis, apoyando a todos los jóvenes en sus tomas de decisiones en proyectos e iniciativas, entre otras actividades. Pues cuando gustes empezar, Josué. Ok. A todos. Muchas gracias por el espacio. Pues prácticamente el nos destaca, pues no está de más. Y me muchas gracias a usted por hacer, por llevar a cabo la participación de esta ponencia. Perdón si silencio la cámara, pero lo voy a hacer perfecto para que el internet no se me sature y se llegue a frisear la imagen. A mí me toca el proyecto 4 y lo que en parte de mi currículum, lo que ha enviado, ha leído a la compañía de Imelda, pues prácticamente es algo que yo he luchado con la cuestión de la educación. Creo que la base de la educación es primordial en cualquier sistema y cualquier eje social que está en nuestro país. Una pregunta que voy a lanzar y espero que la puedan contestar o si alguien quiere activar su manita, es bien recibido. Una pregunta que hago sobre educación de calidad y la educación es que ¿ustedes creen que la religión influye mucho en la educación? Espero que me puedan contestar a la brevedad posible y así darle pauta realmente a lo que es la educación de calidad. Y pues prácticamente aquí en la diapositiva menciono los 5 esferas. Son 17 objetivos que se manejan, 169 metas y 231 indicadores globales que se manejan. Dentro de la educación de calidad existen las 5 esferas. Ok, dice Paola Coya que sí, y ahorita le damos la palabra del por qué. Explicando las 5 esferas, en las cuestiones de lo que voy a mencionar, las 5 esferas están, ahorita estamos llevando este seminario. Dentro de una de las esferas estamos, ¿cómo se llama? ¿Qué son las personas? Está el desarrollo sostenible, está en las personas, está el planeta, están las alianzas, la paz y están. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Y están Sí las se escucha. personas. Dentro de esas, ok. Dentro de esas 5 esferas están seccionados por cada ODS, ¿no? Y nosotros estamos en las personas, donde está la educación de calidad, está igualdad de género, reducción de desigualdades, fin a la pobreza y la de salud. Y dando pauta a estos, a estas esferas que nos centramos más, un caso de éxito que les voy a platicar adelante es prácticamente el gobierno, un amigo que tengo, que fue candidato, me llamó ofreciéndome una parte de los ODS, ¿no? Así como de que, ¿qué hago con mi comunidad? Es la primera persona de muchas que conozco que también están dentro de los ODS,
que se preocupan por la cuestión de la educación, por la cuestión de la desigualdad. Y yo fui y le dije, claro que sí, ¿no? O sea, ¿qué necesita tu comunidad? Y haciendo un paréntesis de todo esto, porque es un caso de éxito el que yo presento ahorita, es cómo podemos llevar a cabo la educación de calidad, ¿no? Porque muchos la educación la llevamos, por ejemplo, hablando como Puebla Capital, donde yo estoy, la educación es muy buena, pero si te vas a la zona norte, a la sierra, si te vas a la zona sur, a la Mixteca de nuestro estado, pues hay un déficit en cuestiones de educación. Y ahora, si nos vamos al sur de nuestro país, hablando por Oaxaca, Chiapas, Tabasco, bajamos todas esas zonas, también la educación es muy mala. Yo vengo emigrando de la zona sur del país, yo soy de Oaxaca, yo emigré por la cuestión educativa, porque a mí la educación en mi estado, en mi municipio, que yo soy de la costa, no era suficiente. Había muchas huelgas, muchos paros, y prácticamente la educación merma. Se viene uno rezagando, y cuando uno llega a un estado diferente, la educación es súper diferente. Eso fue mi primera contraparte, una educación de calidad que no se me brindó en mi municipio, en donde prácticamente desconocía muchas cosas, muchas actividades, en el cual cuando yo llegué aquí a Puebla Capital, pues prácticamente hubo una brecha educativa en el aspecto de que pues yo no vi eso allá, y aquí ya estaban súper adelantadísimos, y ahí es a donde a mí me cuesta adaptarme a este nuevo sistema, y la verdad me adapté, me adapté casi como en un año en la cuestión educativa, en cómo poder comprender y entender, o sea, la sufrí bastante, pero pues ahí es donde yo también viene esa cosquillita de decir, es que nosotros allá estábamos así y hacíamos esto, ¿no? Pero bueno, cada quien de la educación pues se lucha y se llega hasta donde está. Y hablando de educación de calidad, una introducción es descubrir, desarrollar y perfeccionar las facultades intelectuales, morales y físicas de las personas por medio de preceptos, ejercicios y ejemplos. Es lo que yo me llevé aquí en Puebla de algunas actividades que pues tanto eran teóricas como eran prácticas, ¿no? Y ahí es donde uno enriquece más la educación. Una de las metas que voy a mencionar, y no ser muy repetitivo esta charla, y pues prácticamente ir al grano en cómo poder llevar a cabo un proyecto en cuestiones de ejes transversales como son de 5, 4, 3, 12, 17 y 16, prácticamente que pues todos van aliados de. En la meta 4.1 menciona que de aquí a 2030 asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad, y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. Pues este compromiso del 4.1 pues es un compromiso que realmente asegura la educación de calidad. Lamentablemente ahorita la SEP, algunas personas que están dentro de nuestro grupo de ODS, hay unas cuantas maestras que pues ellas dan la clase con objetivos de desarrollo sostenible, pues lo meten como un alineamiento en su materia, pero pues prácticamente la Secretaría de Educación Pública, que está aquí en México, pues no está alineado los objetivos del desarrollo sostenible, y es ahí pues donde no permea mucho la introducción. Y pues prácticamente en un sondeo muy breve que yo hice en algunas universidades y con algunos maestros e instituciones privadas, pues prácticamente no conocen qué es la Agenda 2030. Prácticamente, y con personas del gobierno, me dijeron, ¿qué eso qué es? ¿Y cómo se comen? O sea, ¿qué se plantea? Y pues prácticamente no le dan importancia. Y ahí es donde también viene esta inquietud en decir, el gobierno no lo sabe, mi propia universidad no lo sabía. Créanme de que yo estuve dándole canas verdes a la universidad, porque yo conocí los objetivos del desarrollo sostenible en el 2017 aproximadamente. Lo conocí por una ponencia y por un diplomado porque fui a estar. Y ahí es donde yo conozco los objetivos del desarrollo sostenible por parte de un diplomado que se hizo. Y yo ahí es donde me enganché súper padrísimo y dije, de aquí soy, y no lo solté hasta que llegué hasta donde estoy ahorita. Y yo empecé a replicar estas actividades a lo muy poco que yo entendí. De ahí fue que conocí la Agenda 2030 como tal y estructurada, y llevé algunas actividades y me permeé de algunos objetivos para poder plantearlo a mi universidad, las necesidades, entre comillas se lo digo, que había dentro de la cuestión educativa de mi universidad.
Y ahí es donde yo digo, me gusta esto, me gusta el otro, y empecé a hacer alianzas, lo que a mí también es muy fuerte, y la integración de todo un sector. En una parte de mi currículum que mencionó Imelda, de las ferias de países, yo tengo contactos con personas que son de diferentes países, no son refugiados, simplemente son migrantes que se quedaron aquí en la ciudad de Puebla, pues a crecer y a buscar un futuro mejor. Ustedes dirán, pues Turquía es bonito, es todo esto, pero pues también tiene conflictos en el cual no voy a ahondar. Por ejemplo, había de Azerbaiyán, de Pakistán, de Egipto, de Cuba y de otros países en el cual, pues yo me identificaba con ellos en el ambiente de que pues, todos somos errantes, ¿no? Y pues ya sus hijos eran nacidos aquí en México y con una educación tanto buena y mala, ya que pues las prácticas, por eso la pregunta que les mencioné, ¿la religión influye en la cuestión educativa? Y unos mencionaron que sí, ¿no? Pues todo esto se permea en una sociedad, ¿no? Ya que la educación, pues tanto como es diferente como en el occidente, como en oriente, ¿no? O sea, existe un eje transversal en la cuestión educativa, lo acabamos de ver en el video, ¿no? Ahora, en una de las metas, de la meta 4.4, que son los lineamientos que también manejo, de aquí a 2030, pues es aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen de competencias necesarias, particular técnicas y profesionales, para acceder al trabajo, al empleo y al emprendimiento. Una de las dificultades que existe actualmente en México y creo que en Latinoamérica en general es el mercado laboral. Todo esto va arraigado a una educación, nos educan para aprender hasta cierto punto, para ser alguien en la vida, pero no nos enseñan la práctica como tal. Es lo que uno, por ejemplo, ve en la universidad y es lo que yo vi, porque pues, tanto como trabajaba y estudiaba, yo empaté estas dos situaciones y mis compañeros que solamente se dedicaban a trabajar, pues los maestros decían es que el mercado laboral está así, así, pero nunca nos dijeron cómo era la situación y cómo era la esencia y cómo era enfrentarse, ¿no? Porque nos decían es que chavos, ustedes salen de la universidad y se van a enfrentar a un lobo, ¿no? Pero pues yo ya estaba viviendo con el lobo y yo ya veía la necesidad realmente de cómo se sufría y cómo se carecía en esta situación la cuestión del mercado laboral. Y ahí es donde no nos enseñan y ahí es donde yo veo la necesidad de poder gestionar un curso con una doctora que se llamó de Impulso Emprendedor a Gelópolis. Este impulso emprendedor, pues prácticamente era darle un taller de finanzas, prácticamente economía, dar clases en el aspecto de cómo evaluar y cómo desarrollar un proyecto. En ese entonces estaba Pymes, aquí en México, es un programa de cuestiones de fondo, en donde, por ejemplo, podíamos buscar a los chicos que realmente eran madres solteras, hacer alguna planeación, aterrizar el proyecto, darles un impulso en prácticamente dentro de la misma universidad, darle esos talleres de emprendimiento, pues prácticamente fue muy baja la participación de los alumnos y muy poca la participación de la universidad, ya que la universidad pues, prácticamente genera estudiantes, más no genera líderes. Y pues prácticamente esa fue mi pelea con la universidad, una pelea sana en el aspecto de que es que hay que emprender, ¿no? En la educación hay que ponderla, hay que empoderarnos como tal en la juventud. Y ahí es donde viene también esta meta 4.3. Y 4.4, pues aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias y particular técnicas profesionales para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. Aquí hago una pausa también. Igual esto lo implementé en la asociación civil donde trabajé. Fogata Cultural. Trabajábamos en el emprendimiento y trabajábamos con la cuestión educativa en alfabetización. Era alfabetizar a Puebla, ¿no? Cero analfabetas en ciertas comunidades. Una de esas comunidades, Río Papagayo, que está aquí por Seúl, los que son de Puebla, y los que no, es una colonia cerca por donde yo vivo. Es una comunidad en el cual, pues, sí existe un margen, un gran margen de comunidades que, pues, se carecen la necesidad de estudio, económica, conflictos sociales. Y prácticamente nosotros, y yo, servidor, nos encargábamos de alfabetizar a las personas de la tercera edad exclusivamente. Los que no sabían leer, escribir o tomar algún tipo de dictado, los que solamente sabían escribir y no podían escribir bien, y los acercábamos a la brecha tecnológica, ¿no? Porque también existe también el rezago tecnológico en todas las edades, y allí es donde nosotros alfabetizábamos debajo de un arbolito y nuestra mesa era una piedra, a las personas de la tercera edad. Una paciencia y una dedicación que pues, prácticamente
me llevo muy grato en poder llevar a cabo y ver una sonrisa de los abuelitos en que podían hacer una letra A. O sea, es, a lo mejor ustedes no lo puedan comprender porque pues nosotros sabemos leer y escribir, ¿no? Pero es como si tú te, si es como si ustedes ponen a un niño de 3 o de 2 años o de 4 a poder realizar una letra, ¿no? O sea, las letras moldes. Ahora, una persona de la tercera edad, que te estoy hablando de unos 60, 70 años hacia arriba, para ellos era algo glorioso poder escribir su nombre, poder rellenar algún formato, y pues prácticamente eso era nuestra paga, ¿no? Consecutivamente, así realizábamos y así le dábamos prioridad a sus necesidades de ellos, la cuestión educativa, y también, sin saber, llevábamos el objetivo también 1 y 2, ¿no? Combate a la pobreza, buscábamos alianzas y todo este rollo, y la motivación era que se le daban, por ejemplo, algún obsequio y cosas así, como unos niños totalmente. Y ahí es donde pues a mí también me surge la necesidad de los abuelitos, la necesidad. Después vamos al mercado más laboral, más grande y más amplio, que es la niñez, en el cual ahí es un contraste diferente en la cuestión educativa. Porque pues hablando como Puebla, municipio, pensando que era la mejor calidad de educación, pues no, ¿no? También existe ese rezago también, solo por ser o pertenecer a una clase social diferente, también la educación se permea diferente. En mi meta 4.5, de aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en educación y asegurar el acceso regulatorio a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluyendo las personas con algún tipo de discapacidad. Si bien la educación de calidad, el objetivo 4, permea con muchos objetivos, uno de ellos es la reducción de desigualdades, que es el objetivo número 10, que igual muchos no tocan, y ahorita una compañera mía, en un pilar diferente, está tocando este tema, la de reducción de desigualdades, y donde prácticamente pues, la educación no llega también diferente a ciertos tipos de personas con algún tipo de discapacidad. La discriminación solamente por tener alguna discapacidad diferente prácticamente permea en la educación. Podemos ver escuelas diferentes exclusivamente para personas con algún tipo de discapacidad. A mí me tocó en una universidad, aquí en la universidad, que me tocó una persona con discapacidad, y prácticamente mi universidad fue inclusiva, es lo que me gustó, ¿no? Porque no lo veíamos diferente, al contrario, se arropó a esta persona y prácticamente se le daban los mismos derechos y las mismas oportunidades, y ahí es la cuestión de la empatía, es lo que se busca. En la meta 4.7, de aquí al 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para mover el desarrollo sostenible. Aquí es donde yo entro en mi universidad como un caso práctico en la permeación de los objetivos del desarrollo sostenible. Estoy muy contento en la apertura porque pues prácticamente me dieron la oportunidad sin saber qué es los ODS. Y ahí es donde yo empiezo en el antepenúltimo semestre de mi universidad, pues a predicar literalmente la Agenda 2030. Y me tocó una materia, yo estudié comercio internacional, y yo dije, no, pues más, o sea, estoy más comprometido que nada. Y ahí es donde llevé una materia en cuestión de a medio ambiente, se llevó una materia, y ahí es donde capacito a mi maestra. Y yo primero le dije, maestra, no sé si usted lo vea bien o vea mal, pero me gustaría que la alineación de sus actividades que tiene usted se tocara los objetivos de desarrollo sostenible. La respuesta de esta maestra me dijo, ¿y esto qué es? Y ahí es donde yo entro en conflictos emocionales, siempre respetando pues las personas que están ahí, o sea, que dependen, ¿no? O sea, que tienen un buen cargo. Y le dije, maestra, le dije, ¿no sabe qué son los objetivos del desarrollo sostenible? ¿No sabe qué es la Agenda 2030? Y ella, pues inocente, confundida, me dice, no, hijo, dime qué es. Y ahí es donde yo saco en ese entonces final mi lab, la abrí y le mostré, ¿no? Le dije, mire, mis, le dije, esto y esto. ¿Qué le parece si hacemos una alineación de actividades, platicamos con el rector y hacemos unas actividades? Desde ahí, pues, la maestra se sintió un poco incómoda en ese aspecto, en cómo puedo yo hacer esas actividades, y ella es la experta en esa materia.
Y hasta el final la maestra, pues la terminé amando y nos terminamos amando en el aspecto de que me dijo ella, hijo, o sea, es que yo estoy rezagada, literalmente, no necesito actualizarme. Y ahí es donde también los maestros. Y le dije, mire, le dije, cuando usted guste, la podemos actualizar. O sea, yo en ese entonces no tenía el cargo que tengo ahorita, que soy coordinador estatal de Puebla. No era nada, simplemente era un seguidor más de la Agenda 2030 sin conocerlos. Y fue que le presenté y le dije, pues hagamos proyectos, hagamos temas sustentables. En ese entonces yo no usaba el término sostenible. Hagamos proyectos sustentables y ahí es donde muestro una carpeta de actividades alineadas a cuestión de sustentabilidad para la universidad. Una de ellas, se las platico, es las universidades verdes. Habiendo la necesidad de pocos espacios verdes dentro de la universidad, pues donde la selva asfáltica literalmente comió el espacio verde, hubo la necesidad o mi iniciativa de promover las universidades verdes y que la universidad fuera pionera en la cuestión de universidades sustentables, en el aspecto de sembrar, de hacer huertos verticales, de sembrar, ¿cómo se llama?, algún tipo de semilla. Pero pues prácticamente hay universidades que realmente no les importa la cuestión del medio ambiente. Y es algo preocupante, ¿no? Porque pues prácticamente esta es nuestra única casa hasta ahora, hablando de tierra. Y pues prácticamente son proyectos que uno también se va quedando y dices tú, ¿por qué la universidad no me apoya en este aspecto? ¿No? O sea, teniendo los ejes, teniendo la planeación de actividades, y prácticamente va englobado de todo, va agarrado de la mano. Y ahí es donde se me surge la necesidad de buscar alianzas con organizaciones civiles, con asociaciones civiles, buscar la participación de partidos políticos, en donde realmente, pues prácticamente muchos ahorita en la actualidad, en ese entonces que fue 2019, y ahorita hablando 2020-2021, prácticamente la Agenda 2030 se ha dado a conocer muy poco en el sector público. Para ser un poco más claros, pues partidos políticos y personajes políticos conocen muy poco la participación de la Agenda 2030. Yo ya aparecía correo electrónico mandando mis propuestas, literal, a todo mundo, así como de que le gustaría participar en la Agenda 2030, tengo alineaciones de trabajo, podemos hacer esto y esto y esto, mandar una iniciativa en cuestión educativa, darle una perspectiva diferente a la cuestión de educación, dar la inclusión de las y los jóvenes, personas discapacitadas. Se los juro de que no, no hubo respuestas. No hubo una afirmación así como de que sí, solamente decían sí, claro, ¿no? Y ahí es donde yo entro en conflicto con esas personas y digo, pero ¿por qué no? O sea, si esto va a una alineación es para el bien de todos, una educación de calidad es lo que buscamos y es lo que busco, ¿no? Porque muchos no tenemos muchos conocimientos mientras que otros nos están ganando. Y ahí es donde esta una de mis propuestas llega a un ex candidato de un municipio de aquí de Puebla, lo más lejano, llega a mí y me dice, oye, amigo, fíjate que me gustaría llevar esta educación de calidad que tú manejas a mi municipio. Y ahí es donde me cae el 20 en que sí realmente hay personajes políticos comprometidos con la sociedad, comprometidos con la educación, y más que nada, que era la única persona que conocía los objetivos de desarrollo sostenible, hablando de una comunidad. Y ahí es donde le dije, ¿cómo te...? O sea, mi respuesta no fue decirle sí, fue decirle, oiga, ¿y usted cómo conoce los objetivos de desarrollo sostenible? Y me dijo, es que yo he investigado porque quiero un cambio diferente para mi municipio. Quiero algo novedoso, algo que haga cambiar el pensamiento y que haga cambiar la mentalidad de las personas en el aspecto de que quiero lo mejor para mí, para mi pueblo. Y con eso fue suficiente y le dije, perfecto, trabajemos en tu municipio, que es Altepeji, Tehuacán, y trabajemos en tu municipio. Yo desconocía ese municipio y le dije, trabajemos en tu municipio, pero déjame ver qué es tu municipio, quién es tu municipio y cómo está tu municipio estructurado. Y ahí es donde entro pues en las páginas oficiales, que es el INEH, con tu CEP, y etcétera, etcétera, donde empiezo a examinar y hacer una planeación territorial, sociopolítica, demográfica, lengua, etnias, costumbres y tradiciones,
y su folclore que ellos llevan, adaptándome a ellos en el aspecto de la investigación de campo, ¿no? En este, bueno, lo hice investigación de investigación virtual porque fue apenas en las campañas electorales y ahí es donde todo mundo se destapa que conoce la Agenda 2030 y tuve la oportunidad de conocer a varias personas por entrevistas de algunas organizaciones que se manejaban con la Agenda 2030 y pues prácticamente son personas que simplemente navegaban con la bandera, pero pues no predicaban y no sabían que era la Agenda 2030. Uno de ellos, pues sí, se llevó un chasco tremendo en un en vivo como de estos. Pero bueno, volviendo al tema de esta práctica en las cuestiones de los objetivos del ODS-4, es donde implemento esta planificación territorial. Y no sé si, Imelda, me puedas proyectar el PDF. Erika, ¿sí? ¿Alzó la mano? No, pero pero te estoy escuchando muy atentamente, Josué. Ah, ok. José, ¿está por ahí, Imelda? Aquí estoy, dime. ¿Quieres que se pueda proyectar el PDF? Sí, claro. Por favor, Imelda, para que yo vaya al caso de éxito y no sea tan... Dios a la plática. Ok. Por favor. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes en que pueda ayudarles, confundirles, aclararles? Es ahora. De mi parte, no, muchas gracias. Ahí está. Ok, Jessica. Perfecto. Bueno. Ok. Bueno, aquí ya está la planeación de un proyecto de objetivo de desarrollo sostenible, que es el 4. Prácticamente, seguir los lineamientos de un proyecto común y corriente. La planeación, la planteación, la introducción, los objetivos y las metas en alcanzar. Este proyecto es desarrollo del plan de trabajo con el ODS-4, educación de calidad para el municipio de Altamirano. Y pues aquí está prácticamente la introducción. No es muy largo poder decírselo, pero pues prácticamente los objetivos de desarrollo sostenible constituyen en un llamado universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar la vida y perspectiva de las personas. Prácticamente la introducción es prácticamente la parte del cuerpo esencial del objetivo, y una de mis preguntas es que hablo, ¿en qué consiste el objetivo de desarrollo sostenible 4? No sé si alguien de ustedes tenga una cosmovisión diferente en la pregunta, pueda participar prácticamente. ¿Alguien de ustedes quiere contestarme en qué consiste el objetivo de desarrollo sostenible 4 a grandes rasgos para ustedes? Bueno, ahora sí, yo, Erika. Okay. Para mí sería el que, intentando como visualizarlo como en un contexto, porque al final los ODS no se pueden ver por separado, el ODS, Educación de Calidad, es que todos consigan una educación que les permita crecer de forma en sus capacidades, que les permita florecer en la parte intelectual y tener una perspectiva diferente del mundo y de cómo vivirlo. Excelente. Gracias por la aportación, estimada Erika. Un gusto volver que estés aquí en este panel. Si me permites, Josué, darte claro un comentario sí. Únicamente al respecto de lo que nos comentabas como el preámbulo a ya la presentación propiamente de tu proyecto. Te comento que
precisamente yo creo que este tipo de análisis previos, en el cual nos comentas que te enfocaste a ver las características propias de la zona en donde se pretendía implementar este tipo de proyectos enfocados dentro del ODS 4, pues considero que es base fundamental que requeriríamos realizar pues a nivel municipio. Tan solo en Puebla, pues sabemos que tenemos algo así como 217 y que las condiciones de cada uno de ellos pues son muy variantes, ¿no? Dentro de lo que es el estado únicamente, por lo que mencionas, ¿no? O sea, la zona norte, la zona sur, la zona centro de Puebla, pues no estamos dentro de las mismas condiciones. Y sin embargo, desde la Secretaría de Educación Pública, pues bueno, este tipo de pensamiento, de metodología de acción, pues no está llevándose a cabo. Se dictan planes, se dictan circunstancias o situaciones en las cuales se generaliza y se piensa que por ser o pertenecer a un mismo estado, tal vez, y ya no estado, sino en todo México como país, se llevan a cabo planes de estudio que pues a veces ni siquiera tienen que ver con el contexto, la cosmovisión, la cultura, las costumbres, pues el día a día cotidiano que están viviendo en cada una de las zonas. Entonces, la verdad es que a mí me pareció, todo el contexto que nos planteaste antes, me pareció extremadamente interesante, y pues sí, en este caso estoy súper, ahora sí que atrapada y enganchada en lo que nos estás compartiendo. Así que solo quería comentártelo, te lo agradezco mucho y pues yo sigo atenta aquí. Gracias, qué amable. Gracias, igualmente a usted. Pues prácticamente sí, ¿no? O sea, la educación de calidad, lo que si llegamos a darle una ojeada a los objetivos, más al rato le va a hacer pasar los links de José de lo que es el ODS 4, es interactivo, menciona la adaptación. O sea, a mí me gustaría como persona, como cultura, como ideología, a cierto punto, en que no se pierdan mis cosas, pasándonos y adaptando a una cosmovisión. De uno, o sea, lo que le planteé a este ex candidato, le dije, lo que te voy a implementar no va a cambiar las cuestiones y costumbres sociopolíticas de tu comunidad. Lo que no quiero es hacer un cambio abrupto a una adaptación en donde prácticamente no se van a sentir cómodos, y ahí es donde hay una fractura en algunos de temas educativos, en donde ciertas comunidades no están adaptadas, ¿no?, a recibir ese tipo de educación. Prácticamente podemos llevárselo a cabo, planteárselo de una forma diferente, adaptándonos a sus costumbres, pero sin romper un eje, ¿no?, sin romper con sus líneas que ellos manejan, ¿no? Simplemente es una adaptación de... ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo llevé a cabo este objetivo a él, ¿no? O sea, prácticamente lo sacrificaran a él y dijeran, no, o sea, no quiero esas cosas porque son novedosas, ¿no? Que hicieran parte de su entorno, pero con la misma esencia, pero con una esencia diferente en cuestión de educación. Y aquí prácticamente en esta diapositiva que ustedes ven, que es el desarrollo total, la cuestión del por qué y el motivo, va a ser muy largo que quieras apoyar en hojita y media. Imelda, ¿me podrías apoyar en la siguiente, por favor? Listo. ¿Otra más, Vanessa? Ok, aquí explico brevemente esta y me apoyas en la siguiente para que no nos coma el tiempo. Bueno, aquí prácticamente hice una... aquí las fuentes se maneja con... Y prácticamente el rol educativo, bueno, desde hace hago una comparativa de 10 años a la actualidad, bueno, 2020, una comparativa educativo en las mujeres, en los hombres y prácticamente la niñez. Me mencionan con datos verídicos
y pues los indicadores de rezago social en localidades. El rezago social también tiene que influir muchísimo en la cuestión educativa, la cuestión económica también, en el aspecto de que pues, es escuela para ricos, escuela para pobres, pues, o escuela para clase media. El porqué y el motivo también de la deserción de los alumnos y pues también de la no participación de los niños, como de que no quiera la escuela. Pero ¿por qué? O sea, dentro de la educación es muchísimo, influye bastante, y ahondar en este tema es no estar a complejo, es salirnos de la cuestión social, meternos a la cuestión educativa, meternos en cuestiones de temas sexuales, meternos en cuestiones de bullying, meternos en cuestión cultural, meternos en ideologías, meternos en cuestiones de ideología, en cuestiones de religión. Prácticamente podemos ahondar muchísimo estos temas, y lo que hago pues prácticamente es decir, es inclusivo para todos, y ya los que quieran se involucran dentro del sector, ¿no? Porque muchos de ustedes, como personas adultas, como jóvenes y como yo, pasamos en diferentes situaciones de escuelas de que existían ciertas personas o ciertos niños o ciertos padres de familia que pertenecen a ciertas religiones en donde pues prácticamente pues, no se involucraban, ¿no? En temas, digamos que sociales, como por ejemplo el saludar a la bandera, participaciones y cosas así, que a mí me tocó como niño ver esas participaciones, esos shows literal de padres en que los niños no participaban, ¿no? Y a mí me encantaba y me encantaba participar en las actividades escolares de efemérides, de la bandera, declamatoria. Y yo veía que muchos niños no. Y yo decía, ¿pero por qué no? O sea, también incluye mucho la cuestión educativa, pero en la cuestión de la teología, religión, y es respetable. Y ahí mi pregunta viene, o sea, si la educación está peleada con la religión, y algunos de ustedes contestaron que sí. Y bueno, los indicadores que están, y que pues prácticamente en la localidad donde yo manejo, en Altepeji, pues prácticamente sí existe una buena tasa de personas que no estudian en algún tipo de analfabetismo, y como una 7, no me equivoco, y las demás pues tienen que migrar para poder. No sé si le puedo. Sí, ya le di a la siguiente. Ok, perfecto. Igual, acción de 15 con educación básica incompleta son un 73.4% del total de la población. Menciono con datos que la población de 15 años o más es analfabeta. Estamos hablando de chicos de 15 años, que la verdad pues es algo preocupante porque es un 16.9%, es decir, un 2.200 personas jóvenes que pues prácticamente no saben ni leer ni escribir. Y una población de 15 años y más con educación básica incompleta. Pues ahí entran los que son de primaria, trunca, los de secundaria y los que se quedan en un bachiller. Y las viviendas, pues prácticamente que también todo influye en la cuestión educativa y económica, ¿no? Y la población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela, pues prácticamente en el censo que yo manejo en el Coneval y en el INEGI, menciona que son 362 niños, la niñez que no recibe educación. Y es algo alarmante, ¿no? Porque la educación pues prácticamente se permea dentro de esa edad, ¿no? De 6 a 14, es decir, de primaria a secundaria, es donde existe este rezago en la cuestión educativa. Y si hablamos del rezago tecnológico, peor tantito. Y ahí es donde también dentro de este proyecto se maneja la cuestión de la inclusión educativa. Y hago un paréntesis aquí donde menciono que garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas y todos. Es decir, arropar a quien sea, la ideología que tú manejes y que tú seas, y pues prácticamente arroparlos, ¿no? Y aquí es donde yo hago un convenio con Ciudad de Valores. Ciudad de Valores, si vieron ustedes en la diapositiva, venía el logotipo de esta organización, que se desprende también de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aquí es donde yo comprometo a este candidato en decirle, perfecto, ¿quieres un proyecto de educación de calidad? Y ahí donde yo amarré navajas, le dije,
quiero que firmes un compromiso, un pacto social en que sea tangible. De hecho, lo pueden buscar, creo que está en YouTube, de todos los personajes políticos, literal, se van a dar un quemón ahí, de los que firmaron este contrato con Ciudad de Valores, y por ello es donde este ciudadano aspirante a la presidencia de México, meter con Ciudad de Valores y la Agenda 2030 como eje político en llevar a cabo esta acción, lo firmo, lo llevaré a cabo. Se va a hacer el proyecto. Obvio, todo tiene una pausa. Todo estoy detrás de él. Recuerda que hiciste un compromiso y la palabra debe de hacerse. Y así como él, muchísimos firmaron este compromiso. Pueden buscar Ciudad de Valores. Ciudad de Valores o de en el de 30 en YouTube, y van a leer y van a ver los compromisos y las cartas y todo lo que ya para realizar esto, y es donde yo lo vamos a hacer, que lo vamos a hacer porque, y porque prácticamente ganes o no ganes esto tu municipio, porque esto sería la réplica para los municipios y para otros estados. Este, digamos que este bosquejo, esta estructura que yo tengo, es adaptable a cualquier municipio, a cualquier localidad y a cualquier zona. Lo que cambia es la esencia, es decir, el objetivo, y cambia la planificación territorial, donde viene la cuestión sociopolítica, socioeconómica, los ejes transversales de las comunidades, o sea, todo eso cambia y la esencia sigue en los aspectos de los proyectos, porque pues todos los proyectos se aterrizan a una localidad. Y puede ser que algunos varíen en algún tipo de contexto. Si le das en la siguiente diapositiva de Imeldita, por favor. Listo. Perfecto. Ok, gracias Imelda. Aquí donde yo hago mis cuatro ejes, marcando al lado de la ruedita, donde dice gobierno, iniciativa privada, academia y sociedad. Ahí es donde le digo a él, va, trabajamos con estos ejes y estos sectores que prácticamente es donde se aterriza el municipio, la localidad, el pueblo, lo que ustedes quieran llamarle, incluye el gobierno. Es implementaremos bases de solidaridad en la reforma educativa para brindar una educación de calidad al gobierno. A la iniciativa privada le dije, generando la formación constante de empleadas y empleados, prepararlos al campo laboral, pero asimismo educarlos, ya que me estoy adaptando a una comunidad en la cual ellos se rigen por algún tipo de ¿cómo se llama?, de arte, oficio, agricultura y campo. Ahí es donde también yo me adapto en la cuestión educativa en ellos, porque pues prácticamente ellos pues son hereditarios los campos, todo este rollo, y hay personas de que sí emigran y quieren ser grandes, ¿no? Pero pues también para, yo no voy a educar a una persona del campo en el aspecto de cómo sembrarlo, porque ellos son maestros en ellos, pero sí les puedo enseñar en educación educativa, leer, escribir, acceder a los espacios tecnológicos para bajar recursos, para meterse en programas, en proyectos sociales, de emprendimiento, y ahí es donde se desprende, hago un hincapié, donde se desprende del objetivo 4, se desprende un objetivo 12, un segundo proyecto, en qué es la reproducción y consumo responsable. Ahí es donde yo meto un taller de finanzas y producción en el consumo, ¿por qué la fuga de la cuestión económica? A lo mejor soy la persona menos correcta de poder decir y cómo llevar una cuestión financiera, pero para eso se contrataría expertos en cuestiones de financiera, en donde ellos van a darle capacitación de un flujo de dinero. Se toca temas de abordando la cuestión de educación de calidad, se toma los temas de economía circular y economía naranja. La producción, o sea, que la producción se quede en lo local y no haya fuga de dinero, ¿no? Porque muchos dicen, es que invertí 100 y mi ganancia fueron de 2 pesos, ¿pero por qué? ¿No? Ahí es donde entran esos expertos y se desprende un material en el cual lo estoy trabajando para Puebla Capital, y a la larga, pues prácticamente ustedes van a saber de este proyecto que se llama Las Rutas. Este proyecto lo tengo consensuado y lo tengo aterrizado junto con estos ejes de producción, en donde vamos a hacer una ruta turística
ruta agropecuaria, una ruta citricultora, una ruta homeopática, en donde prácticamente se va resaltando la activación económica de cada familia aterrizada en un municipio, es decir, al Tepeji. En la comunidad del Tepeji a lo mejor están haciendo la producción, un ejemplo, de mango, la producción de naranja, la producción de sandía, la producción de ciruela, un ejemplo, la producción de limón. Esas rutas citricultoras son por familias. La familia González, los Pérez, los Sánchez, se dedican al sembradío. ¿Y qué pasa, no? Con la producción hay mucha merma, se echa a perder el producto. Y lo que prácticamente el proyecto es reactivar ese espacio por parte de una educación para que no emigren esas familias y que la producción local, prácticamente valga redundancia, se quede en lo local o emigre al municipio o a Puebla capital. Y ahí es donde se viene ese programa de rutas, en donde viene la activación y la planificación económica de cada sector, y ahí es donde hacemos un mapeo. En este mapeo, pues las personas se van a comprometer, tanto como en una educación de calidad, educación genuina, educación general, como en una educación financiera, sin algún tipo de cobro. Ahí es donde yo entro con el objetivo 16 y 17, alianzas con las instituciones sólidas, organizaciones, fundaciones y prácticamente papá gobierno, en que diga, oye, ¿sabes qué? Yo necesito esto y esto y esto y esto. Dale la producción, es la reactivación del campo, la reactivación económica, y más con esta, en esta pandemia que mermó demasiado, hubo cierres, despidos, y pues prácticamente el campo quedó solo, y ahí es donde se viene la reactivación, y ahí es donde yo planifiqué estas rutas y los mapeamos. No sé si ustedes han visto algún tipo de tríptico que él manejan en, ¿cómo se llama? En los lugares turísticos, en un mapita, y te viene prácticamente desglosado el mapa, por ejemplo, de un centro, y te vienen estructurados los museos, las calles, si hay algún bar o cosas turísticas, ¿no? Dentro de una ciudad. Bueno, pues prácticamente así lo adapté al municipio, se adapta al municipio de Altepeji, resaltando las familias y las casas con las colonias de la familia Sánchez, producción de un ejemplo de tamarindo, producción de mango, y por ejemplo la casa de fulana de tal es la ruta homeopática, ¿no? Pues que todavía existen comunidades que pues, prácticamente la sanación o curación son por plantas, por medicinas homeopáticas, y hay familias que aún tienen esta, ¿cómo se llama? Preservan, ¿no? Estas medicinas tradicionales, que el tema cal y que las curas, el rollo, reactivarlos, ¿no? Y también, por ejemplo, la ruta, citricultora, homeopática, la ruta gastronómica, por ejemplo, Tehuacán es famoso por los guisados y cosas así, ¿no? Resaltar la economía, y es donde prácticamente yo aterrizo con la iniciativa privada, así con las academias, ya que, pues, hay como 6 universidades, 6 primarias, y si no me equivoco, creo que 2 o 3 secundarias que están en puntos súper diferentes del municipio. Y en la academia menciono que fortifica la exploración, colabora para crear soluciones transformadoras y apoya la medición del impacto. Y la sociedad, pues prácticamente es la alfabetización, rezago educativo y ¿cómo se llama? Leer más y donativos. Y ahí es donde entro con las campañas, las rodadas de lectura. Y ahí es donde se desprenden muchos proyectos que están segmentados en esta diapositiva. No sé si le puedas dar a la siguiente hojita, Imelda, por favor. ¿A esa o más adelante otra? Es donde, nada más explico rápido y le das a la siguiente. Bueno, aquí son los indicadores. Estos son los indicadores. Voy a manejar al Tepeji por CEPS, y la E es en la cuestión gubernamental, estado o global. El indicador más, la G es indicador del marco global, la N es indicador y la S desglosa por entidad federativa y principales ciudades. Prácticamente esto ya está establecido en, ¿cómo se llama? En los marcos jurídicos y alineamientos de la Agenda 2030, de los ODS. Prácticamente nada es inventado. Todo ya está estructurado para cada municipio y está muy padre. Les voy a pasar les haré llegar al pilar de nosotros, al pilar 1, la cuestión didáctica, en donde ustedes se manejarían de manera virtual. Ponen, por ejemplo, Puebla, y en Puebla le pone entidad federativa o municipio,
y le desglosa, por ejemplo, al Tepeji, Tehuacán, a Mosoc, y etcétera, 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 de todos los municipios, y ustedes le dan clic, y ahí les mencionan los indicadores, les menciona cómo está la comunidad, y pues prácticamente cuando entré a Puebla Capital me quedé un grave chasco, creo de que lo hice llegar a mi grupo de WhatsApp de, ¿cómo se llama?, de promotores, creo que le hice llegar, y y ahí es donde vi la desigualdad totalmente, ¿no? O sea, no hay nada, estamos en cero, y me preocupa mucho, ¿no? Porque pues prácticamente yo llevo la batuta dentro de esta organización, pues yo soy el que doy la cara junto con mis demás promotores, y ahí es donde les digo a ellos, ¿qué hacemos, no? O sea, ¿en qué lo apoyamos? ¿Qué realizamos? Y ahí es donde me preocupa mucho, ¿no? También existe la otra contraparte de la apatía que he tenido y el rechazo que he tenido también solo por ser joven, y las personas que están a mi cargo, se puede decir de una manera, pues son personas adultas, ¿no? También hay brecha generacional, la cual también se aterriza también en este. Pasa la siguiente diapositiva. Nelda, por favor. Ya está la siguiente. Ok, chicos, ya termino con esto para no aburrirlos. Si no, me voy como hilo en media y empiezo a hablar y a hablar de todo. Bueno, aquí este proyecto de C4 Educación de Calidad para el municipio de Altepeji, vengo realizando ya los proyectos segmentados. La primera es la realización del impulso educativo Altepeji, que le puse, ¿cómo se llama? IMEA. Aquí prácticamente este centro será la sede educativa del municipio, constará de áreas como TIC, que son las tecnologías de la información y computación. Ahorita les voy a decir todo esto en qué termina. Y ahí viene otro proyecto, es que para el municipio, que es la regularización educativa para la niñez. Serán enfocados a la niñez, implementándolo bajo supervisión de la SEP en el nivel educativo, la educación primaria, como una alternativa para una educación digna, adaptándonos a las condiciones y estilo de vida, ámbito social, cultural, lengua y tradiciones. Es lo que yo busco y es lo que no se pierda, porque prácticamente la educación y la globalización está haciendo perdernos una identidad cultural, y prácticamente como mexicanos, como peruanos, como colombianos, que están dentro de este grupo, creo que no debería de perderse nuestras tradiciones y nuestras culturas simplemente por una globalización. Sí, o sea, no estoy en contra de la globalización, adaptarnos, pero que pues la globalización no se adapte a nosotros, ¿no? Sino que prácticamente la globalización diga, bueno, va, hacemos esto y esto y esto, pero nosotros sin perder esa identidad, y es lo que nos está pasando, ¿no? La regularización educativa para la juventud, este proyecto, es fomentar campañas para la terminación de estudios y niveles escolares, educación secundaria y educación media superior, haciéndolas más accesibles y con personal calificado. Esto no es nada inventado, esto es muy tangible y se ve en cada gobierno entrante, se ven esos tipos de actividades y prácticamente no pasaría desapercibida, ¿no? Inclusión de la educación y la regularización educativa. De ahí menciono la regularización educativa para adultos mayores, también mi prioridad muchísimo, los abuelitos. Estas campañas de apoyo para la educación a los adultos mayores es erradicar el analfabetismo en Altepeji. Tendrán la oportunidad de recibir educación básica como talleres de lectura, redacción, matemáticas, llenado de documentos, realización de capacitaciones en el área de las TIC, en el área de las tecnologías. Ahí es donde se viene las campañas de alfabetizaciones, donaciones de libros, regularizaciones. No sé si muchos de ustedes tengan el término parvulito. Bueno, ese término de parvulito, yo estuve en un parvulito, es un intermedio entre el kinder en el aspecto que es un método de regularización. Entonces, pues, prácticamente donde tienes algún déficit en alguna materia, pues te meten. Y si de plano eres un niño hiperactivo, también te meten ahí, pues para que convivas con otros niños más, y la educación es más cerrada en el aspecto de que solamente son ciertos niños, y la educación es igual. Todos se educan al mismo modo y existe la maestra del parvulito que ya sí te regaña, te dice cosas así, y ahí es donde aprendes también mejor. Y se da también la información de la tecnología, ya de que pues prácticamente pues, los abuelitos están por la brecha generacional, existe también la brecha tecnológica,
Pero pues ahorita vemos que varios abuelitos se adaptan a la tecnología, podemos verlos en las redes sociales, TikTok, Instagram, en donde pues ya se están adaptando. No sé si muchos de ustedes han visto, por ejemplo, en los TikTok ya hay abuelitas que hablan con algún tipo de dispositivo, por ejemplo, Alexa, Siri, cosas así. O sea, es adaptar la tecnología a ellos, ¿no? También que lo conozcan, porque pues tampoco no está peleada la educación de calidad con la cuestión tecnológica. Al contrario, va abrazada de la mano con la cuestión tecnológica. Y ahí es donde yo meto la isla tecnológica. Los IMEA, que es la incubadora o el curso, digamos así, los IMEA serán los centros donde se concentrarán las islas tecnológicas, una zona de Wi-Fi. Constarán con sala de investigación, centros de cómputo, sala básica de libros de todos los niveles educativos. Estas islas tecnológicas son casas, son centros, son kioscos, en donde estará conectada la cuestión tecnológica a esas comunidades. Aquí en Puebla Capital ya existe, las islas son kioscos, son palapitas. Ahí sería adaptada a un modo diferente, en donde pues la mayoría de la población tenga acceso a la tecnología. Es como un tipo, es un centro, literal. Sería un centro donde está, valga la redundancia, en donde estará concentrado todo el centro de información social, educativa, tecnológica y todo esto, ¿no? Y ahí vienen mis talleres de lectura, que se desprenden de las islas tecnológicas, porque pues también no hay que dejar la cuestión física, ¿no? La lectura. Ya muchos se dedican a la lectura de móvil, pero pues no es bonito leer un libro virtual que tener un libro físico, o leerlo, palmarlo, todo este rollo. Y ahí es donde yo entro con los talleres de lectura, que serán exclusivos en fomento de la lectura, regulaciones básicas, se realizarán jornadas educativas denominadas Jornada de Lectura al Tepeji. Aquí se usarán los equipos necesarios y materiales para las rodadas y que la lectura llegue a todos los rincones del municipio, ya que sería cada fin de semana tomando brigadas. Eso sería una brigada tecnológica, una brigada educativa, en donde prácticamente se buscarían voluntariados, personas que realmente quieran sacar su servicio social y todo eso así, en donde pues prácticamente esas brigadas, así como brigadas recalcistas, brigadas de salud, nosotros seríamos la brigada de educación de calidad, una brigada de educación, en donde prácticamente pues, iríamos a predicar literal y llevar la educación, ¿no? Ya que muchos pues no vienen, nosotros iríamos, ¿no? Y ya ahí se harían alianzas con algunas organizaciones y fundaciones para que esto se lleve a cabo, porque pues también vemos que también es un peligro también ser brigadista. Las bibliotecas rodantes, con ayuda de las organizaciones civiles, realizar bibliotecas rodantes cuyo objetivo es fomentar la lectura a la niñez, involucrando a las juventudes y las personas de la tercera edad en actividades culturales. Aquí será un espacio designado, un día para cada colonia, barrio, agencia y cada rincón del Tepeji. Habrá de por medio fogatas culturales donde participen en familias fomentando los valores y la unión social y familiar, terminando con un mensaje positivo y la importancia del estudio. Esto es la implementación y el arropamiento de la familia. Ya de que pues con esta pandemia hubo muchas fracturas pues familiares, relaciones y todo este rollo, hubo mucha dispersión en cuestión de escuelas, se truncó muchos estudios, el trabajo, muchos jóvenes, hablo también en primera persona, pues sufrimos y sufren de algún tipo de, por ejemplo, de acceso a, en cuestión laboral, el mercado laboral también, todo este rollo. Y lo que pues hacemos las rodadas de lectura es fomentar, ¿no? Porque se tomarían talleres tópicos como cuestiones psicológicas, terapias, familiares, incrementación, los valores, pues que prácticamente se han perdido, y pues prácticamente es arropar y la unión familiar, ¿no? Porque la gente de 30 busca eso, la unión, ¿no? En esas fogatas y en estas rodadas de lectura. Y de ahí una de mis importancias son los talleres de lengua. Como se los mencioné, yo vengo de un municipio de Oaxaca, soy del Istmo de Tehuantepec, y pues prácticamente yo crecí con cultura y prácticamente estoy arropado a las situaciones de la cosmovisión y del folclore de mi región y también de Puebla, y pues ya me estoy adaptando a algunas circunstancias. Y el taller de lengua es por la técnica de la tradición oral y escrita, fomentarse el impulso de la lengua materna náhuatl, que es en el Tepeji, ya que es importante rescatar nuestra historia y fomentar a las nuevas generaciones en el uso de nuestra lengua materna, asimismo como las personas hablantes de náhuatl, de la que la educación de calidad llegue en ellos, en su lengua y con la misma calidad. Ahí es donde yo les menciono la adaptación, adaptarnos a ellos como sociedad, como cultura, como identidad, que prácticamente
yo pueda capacitar a un traductor náhuatl, español, náhuatl, y ya ellos puedan ser capacitadores para su propia comunidad, que llegue esa educación adaptándonos a su lengua, a su estilo, a su entorno social, porque es muy padre, ¿no? O sea, conocer ese lado en cómo se rigen ellos. Y ahí talleres de oficios, carpintería, electricidad, repostería, peluquería, bisutería, bordado, etcétera. Prácticamente, pues, muchas comunidades se rigen por algún tipo de oficio, la orfebrería, alfarería, etcétera, etcétera. No quitarlos, sino que prácticamente impulsarlos y perfeccionar esos tipos de oficios. Ya el otro objeto es también conociendo la Agenda 2030 Retos a Cumplir, pues menciono que es un esquema realizado para todos los niveles educativos, talleres prácticos, incubadoras de proyectos sostenibles, convenios con gobierno y organizaciones civiles, que es lo más importante, y prácticamente es todo. Y aquí están las fuentes de las referencias bibliográficas, los que gusten se les puedo hacer este formato, y los que gusten hacer una colaboración con su municipio, con su organización, créanme de que estamos dispuestos, Coordinación Estatal Puebla, hablando por todos mis promotores, hablándome en primera persona, creo que estamos dispuestos a poder aportar algo a ustedes, a su comunidad, y también la Agenda 2030 y la RIPO, disponibles para los que ustedes gusten. Estoy aburrido, si hay alguna respuesta, alguna corrección, que estoy dispuesto a poder. Gracias. No sé si hay alguien que tenga alguna duda, pregunta. Es momento de que las hagan ahorita. A ver, mira, aquí está una, Josué. ¿Cómo generar una transformación curricular, con un enfoque desde la ODS, pero con una pertinencia cultural según la región? Ah, ok. A ver, ¿cómo generar una transformación curricular con un enfoque desde los objetivos de desarrollo sostenible, pero con pertinencia cultural según la región? Pues mira, Gabino, pues prácticamente es adaptarnos, o sea, no sé de qué lugar seas, no sé cuál sea la cultura, pero prácticamente hay regiones, hay localidades que se rigen por usos y costumbres, ya de que pues ahí la política o el gobierno no interviene porque son pueblos originarios. Ahí es donde no me ha tocado como tal una organización así, pero yo espero que me toque una donde se rija por uso y costumbres, sería muy padre la adaptación. Ah, ok, una comunidad indígena de Guatemala, ah, mira, qué padre. Es ahí donde ustedes, por ejemplo, la Agenda 2030, en sus 17 objetivos y en sus marcos, que valga la redundancia, marca, es uno la adaptación de. Por ejemplo, la comunidad indígena no se va a adaptar a ti, no se va a adaptar al gobierno, no se va a adaptar a una sociedad, o sea, no se va a adaptar a ellos, porque pues, si no se adaptaron desde una anterioridad, ahorita menos. Lo que nosotros haríamos es una adaptación en sus ejes sociopolíticos, demográficos, culturales, siempre y cuando respetando, ¿no?, esos convenios que ellos tengan con los pueblos originarios. Y ahí es donde tú, como persona, dices, ¿sabes qué? Tengo un proyecto, un ejemplo de educación, pero tú aquí, ellos, como tú no vas a hablar con el presidente, hablarías con un representante indígena, es donde él lleva la batuta, y le dice quién es su representante, su gobernador indígena, o alguien que los avale como una figura política, entre comillas. Ahí es donde se presenta y tú puedes presentar, oiga, fíjese que estoy manejando un proyecto de educación de calidad, pero me gustaría que esto no cambiara y no modificara sus usos y costumbres, sino al contrario, adaptándonos a ustedes, pero en la cuestión educativa, como alfabetización, talleres de alfabetización, redacción, la traducción de lengua. Esto de la tradición de lengua y escrita es muy importante porque se está perdiendo. Hago un paréntesis respecto a la pregunta que me hiciste, ya de que aquí en Puebla, por parte de Secretaría de Cultura, yo fui acreedor a un evento que hubo de PACNIC, que son de cuestiones culturales indígenas. Este proyecto se llevó a cabo el rescate de la tradición de la lengua y escrita.
yo lo ubiqué aquí en una colonia del centro, que es Barrio Analco, es una colonia antigüita, en donde pues prácticamente hice una entrevista a personas nativas de ahí, en donde yo hacía la tradición de oral y escrita, en el aspecto de que ellos me contaban a voz viva y yo redactaba. Ustedes pueden hacer eso. Como comunidad indígena de Guatemala, puedes llevar a cabo esta implementación de tal proyecto en la de mitos y leyendas por la técnica, tradición oral y escrita. En donde entrevistas a toda la comunidad y aquí todo, cómo se formó, quiénes son ustedes, de dónde vienen. Y ahí es donde tú vas formando esta comunión y esta empatía y ese enlace de comunicación con, ya sea en la lengua que ellos hablan o con algún intérprete. Pero eso sí, sin omitir la lengua. Sería padrísimo que sacaran los dos productos, tanto como la lengua materna y como en el español. Y ahí es donde van haciendo esas alianzas y esa convivencia. Haces documentales, haces teasers, videos, sacas libros. Es lo que se llevó a cabo y es lo que tú puedes llevar a cabo dentro de esa región, sin interrumpir sus actividades, sin modificar nada. Simplemente es adaptándote a ellos conforme a sus necesidades que ellos tengan. Porque hay muchas personas que dicen, no, yo estoy bien así, viviendo y no quiero. No me modifiques nada, simplemente hazme esto y esto y esto. Y ahí es donde uno dice, está bien, me adapto a ti y vemos cómo podemos estructurarlos. Ya de ahí, Paola Coyot me menciona, ¿ya has comenzado a implementar algo de tu plan? Sí. Este plan ya lo implementé aquí en el municipio Puebla Capital, por eso te mencionaba de que este plan ya está estructurado, en el cual yo se lo implementé a este ex candidato y en el cual estamos trabajando actualmente. No es nada fácil, Paola, digo de manera muy personal, no es difícil, no es fácil, porque se recibe muchos no. En primera, no. No, no, no. ¿Y por qué no? En primera, porque pues soy una figura joven. En segunda, no creen en los proyectos educativos. En tercera, para ellos es una pérdida de tiempo. En cuarto, pues vienen los rezagos en el aspecto de que los subsidios se pierden, no llegan. Personas indígenas dicen, ¿cuándo llega? ¿Cuándo llega? ¿Cuándo llega? Y nosotros, como de una puta. Y ahí es donde se van quedando los proyectos sociales. Así como los míos, hay muchísimos, muchísimas organizaciones en donde pues prácticamente muchos proyectos buenos se quedan y pues prácticamente no llegan a las comunidades, ¿no? Porque hay personas de que pues prácticamente prefiere ver a la comunidad pues prácticamente analfabeta, sin conocer nada y que vivan en ese rezago, lamentablemente. Espero que haya contestado tu pregunta, Paola. Gabino menciona una comunidad indígena en Guatemala. Paola Coyac, ¿en cuáles son los retos con la comunidad para integrarlos? Fíjate de que en la comunidad de Altepeji no tuvimos ningún reto, ninguna complicidad. Al contrario, ellos están hambrientos, literalmente, oye, feo la palabra, pero están hambrientos de la educación, están hambrientos de que quieren progresar, están hambrientos en que quieren conocer nuevas alternativas, pero pues prácticamente aquí el gobierno influye mucho. No tacho el gobierno de malo, porque en el gobierno hay cosas muy buenas y hay buenas acciones que están haciendo, pero pues prácticamente te ponen muchos pies, ¿no? O sea, te ponen muchas trabas y ¿sabes qué? Esto no se hace, no se hace, no se hace, no se hace. Y ya es donde entran las organizaciones, las fundaciones, las asociaciones civiles, ahí es donde trabajamos y ahí es donde ustedes han visto muchas propagandas, dona 5 pesos, dona 10 pesos, dona 3 pesos, voluntariados, ahí es donde nosotros trabajamos sin recibir ninguna paga, pero la paga de ellos es la educación, darles esas iniciativas y esos proyectos. Paola, como tal. De nada, Paola, muchas gracias a ti. Poder hacer una preguntita, estoy dispuesto. O ya le damos cierre para que ya nos vayamos, ya que es viernes. Imelda. Bueno, pues agradecemos a cada uno su tiempo y sobre todo reiteramos la disculpa que tuvimos al inicio, pero bueno, al fin se pudo salir de esa. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta o si no, para darle cierre a esto. Yo
¿No hay preguntas, chicos? Ya nadie tiene. Si no, ¿para qué le demos cierre? Creo que no, Pau. No, dime. Bueno, pues agradecemos a cada uno su presencia, les damos las gracias y los esperamos en el siguiente seminario. Nos vemos el lunes, amiguitos. Ya estamos por terminar. Nos vemos el lunes. Claro que sí. Gracias, hasta el lunes. Hasta el lunes, que estén bien. Muchas gracias, hasta el lunes. Bonita tarde. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.